Y el embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, se reunió hoy en el Hotel Hyatt de Miami con empresarios y figuras del exilio partidarias de las relaciones con el régimen castrista. Entre los asistentes estuvieron el ex congresista demócrata Joe García, el ex administrador de la ciudad de Miami, Joe Arriola, lo vimos hace poco en un reportaje aquí, y miembros de la familia Fanjul, entre otros. Seguir el diálogo que empezamos hace 4 o 5 años. Con el presidente Obama, estamos tratando de ayudar a los 11 millones de personas que viven en Cuba, la sociedad civil. Y no queremos que haya una interrupción por las pólizas de Donald Trump. Estas son imágenes que nos llegaron por cortesía de Martín.